Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos como todos los domingos a través de www.sobrelacancha.tv. Un placer, estamos en vivo, en directo, a través de nuestra página para todo el mundo. Esta señal que viaja pues a todo el universo. Imagínese usted quién nos verán o nos escucharán. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos todos los domingos a las 8 de la noche. Por lo pronto, pues una semana de contrastes, ¿no? Fracaso, fracasasasazo en Copa Libertadores. Hay que señalarlo de esa forma, al ser, bueno, pues derrotado 1-0 en la cancha del Campín, allá en Bogotá, frente al Independiente de Santa Fe, en el repechaje. Monarcas Morelia queda fuera y, bueno, pues hay que calificarlo como un auténtico fracaso, una estructura, un equipo, una plantilla que se armó para estos dos torneos y que termina fracasando en el repechaje de la Copa Libertadores. Un solo gol allí en el Campín y con eso fue suficiente, empataron el global, pero ese gol que hizo aquí Omar Pérez, el argentino naturalizado colombiano de este equipo del Independiente de Santa Fe, acabó con las aspiraciones de Monarcas Morelia. Y bueno, empató en el torneo en esta jornada 6, en este clausura 2014. Y yo utilizaría cuatro palabras, robándole las cuatro palabras al buen Zambombazo. ¿Cómo estás, Zambombazo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo Buenas estás? Bien. Bien, bien, bien. Todo muy bien. Morelia juega con un hombre menos. De plano. Pero serían cinco palabras. Sí, son cinco. Morelia juega con pero uno menos. Pero sería un jugador menos. ¿Quién Morelia será? Juega con uno menos. ¿Quién será? ¿A quién se refiere? Duvier Riascos, Zambombazo. Riascos, a Riascos. Fracaso. Un fracaso. A mí ni me vengan a decir que tiene que adaptarse, que el jugador todavía no entiende el sistema, no entiende, no, ¿saben qué? Un jugador de las características que le vimos a los Cholos o con los Cholos está años luz de lo que estamos viendo de Duvier Riascos. Bueno, yo en ese sentido creo que no, entonces bajo esa óptica no juega con 10, juega con 9. Ah, bueno, sí, Mancilla, Tomás a Mancilla, Mancilla también. No se entienden, exacto. Y no hay volumen de juego en la media cancha. Y entonces los dos tienen que regresar y los dos no tienen gran técnica, eso hay que decirlo. No saben driblar, no saben conducir y trasladar el balón, eso no es lo suyo. Lo suyo es estar en el área y definir. Y me queda claro que solamente debe de jugar uno, ¿eh? Porque los dos no tienen ese espíritu de sacrificio que se necesita en el fútbol moderno. Ahí sí yo coincido. Y son 9 y es muy difícil así. Sí, eso sí, en ese sentido sí. Yo le voy al 10, tú le vas al 9. Sí, desde luego. O sea, Morelia juega con 9. Vamos analizando cuántos goles. Con 2 menos. ¿Cuántos goles ha hecho Mancilla en este torneo? No, bueno, ¿cuántos goles ha hecho Monarcas Morelia? Nada más para darnos una idea. Y el gol del partido de ayer con los Académicos del Atlas es en un rechace, no la puede controlar. Sí. Mancilla, le sale el balón queda hacia como atrás. Pase, pero nada más. Y le pega a Egidio Arévalo. Con fierro. No sabe hacerlo, ¿no? Sí, pero sí es preocupante. De hecho, mis cuatro palabras yo se las quisiera ya de una vez señalar en torno al partido, ese empate con el equipo del Atlas. El equipo está enfermo, así lo señalo. El equipo está enfermo. No estoy señalando con esto que sea una enfermedad terminal, ni mucho menos, pero sí hay una enfermedad. Hay una enfermedad. O sea, tu diagnóstico futbolístico desde luego, está enfermo. El equipo está enfermo. Ya no hay necesidad de la preventiva porque ya está enfermo. El equipo está enfermo. Tiene demasiados jugadores lastimados que no puede el técnico contar con ellos. Esto pero de valor genera para 4 semanas, amigo. Sí, es rodilla. Genera muchas improvisaciones todo este tema, ¿eh? Son demasiados jugadores titulares e indiscutibles. Entonces, sí afecta muchísimo. Y si a esto le sumamos el poco conocimiento que tenía el Yayo del plantel, pues genera una enfermedad. Ahora, el mismo técnico está curarla. Yo insisto, no estoy diciendo que sea influenza la enfermedad que tiene el equipo, pero sí tiene una enfermedad. Y si no se logra curar pronto, el torneo se puede tirar al traste. Ya la mitad de los elementos que se estaba buscando ya no se lo logró, que era Libertadores, la participación en Libertadores. Ya no se consigue. Ahora el otro objetivo es la liguilla, es llegar a una liguilla. Pero con esto que estamos viendo va a ser muy difícil. Sí, muy complicado. Aunque hay que destacar algo, el torneo es verdaderamente mediocre. Este torneo previo al Mundial. Y esto es normal, ¿eh? Cada previo, un torneo previo a los Mundiales suele ser así. Normalmente sucede eso. De hecho, inclusive, recuerdan el Mundial previo al México 86, hicieron mejor un torneo chiquitito. Esto habla, Zambombazo. El Pro de 85. Sí, sí, sí. Así siempre suele ser, ¿eh? Esto habla de que se cuidan mucho. Exactamente. Se cuidan mucho. Si vamos a los nacionales, sí, se cuidan mucho. Se están cuidando. Si vamos a los extranjeros que van a estar en la Copa del Mundo. Hay nerviosismo. Hay preocupación. Oiga, ¿cómo no va a haber nerviosismo? Hay cuidados especiales porque dices, no, yo quiero estar en Brasil, yo quiero estar en la Copa del Mundo. Saliéndome un poquito del renglón, ¿cómo no va a haber nerviosismo entre los jugadores que pueden estar en el Mundial? Lo último que sabemos, Paco Memo Ochoa va a estar en este próximo partido contra Nigeria en marzo.
Si lo va a meter de titular. Si juega un buen partido, lo llama al Mundial. Si se equivoca, está fuera. Imagínense la presión, la presión. Paco Memo Ochoa. Bueno, estuvo también con Andrés Guardado. Y también va a estar jugando. Y es bajo la misma óptica. ¿Qué presión? Me llenas el ojo, vas al Mundial. Pero ¿no? en un partido... En un partido. Sí, es difícil. Todos los jugadores. Pero todo esto está generado por todo lo que ha venido arrastrando. Sí, pero no es de esa forma. La selección. O sea, mexicana. Yo no creo que sea la manera idónea. Yo estoy de acuerdo contigo. Juégatela en un partido. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces ya estás en el Mundial. Yo estoy de acuerdo contigo. Dios. Entonces ya está en el Mundial Alan Pulido. A eso iba yo. Ya está entonces. Entonces imagínense. Porque hace 3 goles en un partido de selección. Ya está en la Copa del Mundo. Eso es terrible. Y es muy preocupante que se haga la valoración. Pero esto viene por todos los errores que se vinieron cometiendo. Ahora también, en esta semana, unas polémicas declaraciones del Vasco Javier Aguirre. Que los patrocinadores imponen jugadores. Que meten presión. Ya puso el dedo en la llaga el Vasco. Y no se ha querido dar mucho. ¿Eh? A mí me llama la atención que no se ha querido dar mucho boom. No. Pero esa es una todos realidad. Callados, ¿eh? Es una realidad. ¿Sabes qué? La marca del pan blanco este que normalmente todo, bueno, ya se conoce en todo el mundo. Claro, los rastrillos, hay tantas cosas. ¿A cuántos cosas? Jugadores tenía en sus comerciales? Sí. El banco, o sea. Sí. Los refrescos. Las refresqueras. Claro. Entonces, oye, es que a mí me interesa que este jugador esté en selección. A mí es la imagen de mi producto. Pero aguas es la eso, imagen ¿no? de mis campañas. Híjole, pero se da. Pues ya puso el dedo en la llaga. Me llama la atención. Esa es una entrevista que concede a W Radio. Y se atreve a señalarlo. Y nadie lo dice. O sea, lo que me llama la atención es que a nivel nacional, claro, las televisoras, pues claro. No va. No es bueno, algo muy conveniente. La entrevista jamás salió. Va a estar bueno el programa. Muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias. Hoy tendremos reacciones tanto del partido de esa Copa Libertadores, de ese repechaje en donde queda fuera Monarcas Morelia. Tendremos reacciones de los jugadores, de los técnicos. Iremos a la cancha del Estadio Jalisco para el partido del Atlas. Reacciones también. No habló el jefe Tomás Boy. Estaba sumamente molesto, nada satisfecho. Créame que la actuación del portero Felipe Rodríguez fue muy importante en ese partido. Pero lo vamos a analizar más adelante. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos sobre la cancha. Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto@sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. El esfuerzo, el objetivo, la adrenalina, el talento, todo se vive en las breves deportivas Sobre la Cancha. Bienvenidos. La pista del Rancho Mexicali del municipio de Zitácuaro será el escenario donde este domingo 9 de febrero se llevará a cabo la segunda fecha del campeonato regional y la primera del serial estatal de ciclismo de montaña. Así lo confirmó José Guadalupe Benítez, presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Michoacán. En una rueda de prensa, en la cual también estuvieron presentes Gustavo Juárez, enlace de la Dirección de la Dependencia, y Miranda Madrigal, jefa del Departamento de Deporte Selectivo y Alto Rendimiento. Con este certamen se pondrá en marcha de manera formal la temporada de competencias de este 2014 y se espera la visita de 300 ciclistas del estado de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y por supuesto Michoacán. Por ser una fecha regional, estará en juego una bolsa de premios cercana a los 22,000 pesos y se repartirá entre los mejores del certamen. Logrado el triunfo, se fijan las nuevas metas y todo se vuelve a iniciar. Esto fue una breve deportiva en Sobre la Cancha. Las decisiones las tomas tú. Las metas las pones tú. Te has encargado de que a tu alrededor todo esté en orden. Tu vida es así. Por eso es que presentamos el totalmente nuevo Nissan Altima. El auto que quieres para la vida que tienes. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca.
Adquiérelo en Deportenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia, compra tu playera en Deportenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deportenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deportenis, en cualquiera de nuestras sucursales. La Salle, 3 siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto arroba sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bien, ya estamos de regreso, amigos nuestros. Si te parece bien, mi estimado Zambombazo, vamos con la cápsula del equipo Monarcas Morelia. Venga. Arrancamos así de lleno. Sí, vamos así, con todo. En frío, no nos calentamos como en otras ocasiones. No, hombre. Vamos no, con la cápsula. No hace falta. Adelante. En esta ocasión, la fiesta Monarca tuvo un tinte muy especial, ya que se festejó el cumpleaños número 14 de nuestra mascota, siendo un aficionado que en cada partido apoya incondicionalmente los colores de nuestro equipo. Al medio tiempo sonaron las mañanitas. Cada uno de los aficionados que se dieron cita en el bar Applebee's para alentar a Monarcas Morelia en su partido frente a Atlas, cantaron con mucha alegría para festejar a Supermonarca. El tradicional pastel de cumpleaños no pudo faltar para el festejado, quien mostró todo su cariño a quienes se acercaron para darle un fuerte abrazo y demostrarle su cariño. Posteriormente, se realizaron las clásicas dinámicas para que nuestros aficionados pudieran llevarse un regalo de Monarcas Morelia y de nuestros patrocinadores. 3 personas formaron parte de estas. Se les realizaron preguntas sencillas sobre nuestra escuadra y los 3 contestaron acertadamente y fueron merecedores de grandes premios y así pudieron llevarse un recuerdo de la fiesta Monarca. Te invitamos a que asistas a la próxima fiesta Monarca, donde podrás encontrar a muchas personas con tu misma pasión, con las ganas de apoyar en cada momento a los 11 jugadores que portan con orgullo los colores rojo y amarillo de nuestra institución. Bueno, y tendremos también, aparte de esta cápsula del equipo Monarcas Morelia Zambombazo, resultados de la Copa MX. Perdieron los Pumas, pero ganan en el torneo. O sea, Pumas en este momento ya es 4º lugar general. Sí. O sea, el equipo de Pumas, Martín Bravo es el líder de goleo con 6 anotaciones. Hizo 2 en este partido que gana en conjunto. Y jugando bien, ¿eh? Y jugando bien. Porque todo el mundo destaca, no, es que León tiene campeonitis. No, señores, eso es una falta de respeto para Pumas. Va y le gana con jugó jerarquía, claro, jugando bien al fútbol. El Picolín se da una actuación espectacular. En su cancha al campeón del fútbol mexicano. ¿Qué le pasa a León, la campeonitis? Pues sí, la llamada campeonitis lo está afectando, pero yo sí destaco más el trabajo de Pumas. Sensacional. Logra dar la vuelta. O sea que los viejitos están agarrando su segundo o su último aire. Me queda clarísimo. Como se dice. Sí, me queda clarísimo. La cámara hiperbárica les está funcionando. Oye, y el profe Enrique Mesa, con el equipo del Pachuca, le gana al América 1-0. Y eso el debut y ya para de terminar, un chamaco, de un chavo, que es el que hace el gol. Irving Baena, hace el al gol minuto este 89. Lo meten a jugar y al 84. Y un buen gol, Zambombazo, sí, porque cómo claro, se quita la marca, jala hacia el costado izquierdo, ¡pum! Para mi gusto, ahí da la ventaja es Moy, porque es su poste. De su poste. Lo y que pasa es que en la trayectoria, no lo espera, exactamente, no lo, espera, pero lo agarra contra pie. Pero es su poste. Sí, sí. O sea, no hay, o es sea, que no hay justificación. Él va achicando al otro poste, sí, porque ve hacia dónde ve el jugador. Nunca se espera que con la zurda le cambie la trayectoria. Definitivo, de la definitivo, pero es una victoria. Que maneja el perfil derecho, entra y con la izquierda la. Pero refleja claramente lo que se está viviendo en el fútbol actual. Pachuca en su casa pierde todos
y fuera gana dos. O sea, con una irregularidad terrible. El profe Cruz caerá. Pierde con los Cholos. Iba ganando el equipo del Monterrey. Sí, y le dieron la vuelta. Chelito Delgado. Le dieron la vuelta. Y luego Darío Benedetto y Cristian Pellerano le dan la victoria a los Cholos. Tranquilidad para César Farías. Sí. El venezolano, porque, híjole. Y los Tigres y Santos empataron a uno. Resultados, algunos de los resultados. A nadie. Terrible lo del Tuca, ¿eh? ¿Qué irá a pasar con el Tuca? Está desesperado. Tigres no levanta. Yo estoy con ese morbo. La plantilla más cara del fútbol mexicano. Se jugó la fecha 6 y nada más ha caído un técnico que no debió haber caído. Siendo honestos. Como que fue demasiado rápido, ¿no? Como que fue muy apresurado, fue de y se está pagando, factura. De no me gusta cómo juegas y se vamos, está pagando factura ahora. Sí, desde luego. Pero la fecha 6, y hay equipos que son un desastre. Yo lo veo positivo. Pero yo sigo positivo esto de que no caigan así a granel los técnicos. Eso no debe de ser. ¿Será también por lo del Mundial? Yo creo que sí. Aparte que no hay mucho también en la baraja, ¿no? No hay mucho. ¿Qué tiene que ver eso con el Mundial? Tiene mucho que ver porque varios equipos están como que con una incertidumbre, como que ya dicen, bueno, lo que pase ese torneo, no importa. Por ahí dijeron que sí hay técnicos, está uno de ellos, el Chepo, que acaba de declarar que nadie se le ha acercado. Y que en España también tiene una oferta, ¿eh? Que hay uno del viejo continente. Sí, España. Pero que en México nadie le ha hablado ni se le ha acercado. Porque ya se decía que estaba ligado con Monterrey, sí, iban a dejar al profe Cruz que terminara. Pues lo que está pasando con el profe Cruz sí está terminando, o sí puede terminar, pero con el fútbol de Monterrey. ¿Sabes? De plan. Pero ahí también tiene mucho que ver la falta del Chupete. No tiene un referente en el eje del ataque. Pues que le preste uno a Morelli, hombre. Pues sí, yo creo. Porque entre estos dos no hay química. Bueno, si hablamos... Se ve sobre la cancha. Sí, ¿sabes? Pero es que no debe de jugar química, uno u otro. No hay. Debe de jugar uno u otro. Y sí, te voy a decir, claro. El 4-4-2, Morelia no lo sabe jugar. Pues es que tiene años que no lo juega. No lo Esto sabe Esto es normal, jugar. Poco a poco tiene que ser. Era un partido para ahora, un 4-3-3. No, jugar así, el Yayo no juega así. Zamorano, ¿qué? Todo el mundo hablamos de que Zamorano. Que venía ya de... Perdido Zamorano, ¿eh? No, es que también hay que atribuirle a este empate la ausencia de Jorge Zara, te digo. La figura del Yayo. No, la que se hizo en la ausencia es la de Jefferson Montero. No, la de Jefferson, la de Felipe Valoy. Y la de Salinas. Que muchos dicen, Salinas va. Y ahí está. Exacto. Lo que está pesando. Ahora lo de Zamorano, ojalá que no sea un Cachaciñiguez, que es un estupendo relevista, pero que como titular se pierde. Me adelanto y va a ser un buen relevista. Puede ser. Porque de arranque... Perdido. Perdido el hombre, sí. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros, estamos sobre la cancha esta noche aquí en www.sobrelacancha.tv. Qué bueno que nos acompaña, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Mensajes. Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto@sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Esta es una breve deportiva más en Sobre la Cancha. Vívela con nosotros en el mejor programa deportivo de la televisión michoacana. Luis Noger, director general de Kaiser de México, asistió al Club Britannia Las Américas el día de ayer, jueves 6 de febrero, para realizar la clase de bici prueba, en la que contó con un poco más de 20 personas. Luis ha prestado su trabajo en los eventos más importantes del mundo del fitness por Europa, América, Asia y Oriente Medio por más de 15 años. Su personalidad carismática hace de sus clases una verdadera experiencia. El reconocimiento mundial del que goza avala su profesionalismo y éxito. Fue así como el mejor programa deportivo de la televisión en Michoacán te llevó una breve deportiva sobre la cancha. La ciudad respira, late, se mueve, acelera. La ciudad está viva, nunca para de crecer. Vive con ella. Nissan X-Trail, innovación en la ciudad. Innovación para todos. Innovation that excites. La Salle, 3 siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia.
una obra de vida. Un estilo de vida para ti. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deportenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia, compra tu playera en Deportenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deportenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deportenis, en cualquiera de nuestras sucursales. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto arroba sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Sobre la Cancha te presenta lo mejor del fútbol mexicano. De los jugadores, que es lo que soy, lo que me siento y conozco a los compañeros, a los ex compañeros. Y me parece que son infundadas, porque no he tenido un compañero que no haya salido alguna vez a ganar. No lo conozco. Y si así lo hubiera, me parece que rápido en el medio nos daríamos cuenta. Y he enfrentado equipos de la misma empresa y nunca se me han acercado, y si así lo hubiera, me parece que lo correcto sería denunciarlo. Sobre la Cancha te presentó lo mejor del fútbol mexicano. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Vamos a pedirles el marcador contra las Águilas del América. El América perdió con el Pachuca 1-0. Morel empata con el Atlas. El que va a venir bravo. Va a venir herido. Sí, sí, sí. El turco Mohamed. Pero sí les está hace preocupado. Falta Sambu, ¿eh? Sí, es, ¿sí les es hace uno falta con Sambu? Y otro sin él. Sí, y mucho, ¿eh? Es como el Aldo Leao del América. ¿Y qué tal si le ponemos para que nos den su marcador y todos los marcadores participen? Independientemente de cuál sea, sí, participen en dos boletos. Uno doble. ¿Para cuál partido? Para el del América. O sea, nada más que nos den el marcador. Ah, hoy mismo. Sí, sí, sí. O sea, que nos den el marcador. Perfecto. Que lo publiquemos en Facebook. Danos tu marcador. Tú te puedes ganar dos boletos para el partido contra el América. ¿Y cuándo sería la entrega? El viernes. ¿Y cuándo sería el sorteo? ¿Ahorita mismo? ¿Hoy mismo? Hoy mismo, ¿no? Ah, perfecto. Para que empiecen a pasarnos los marcadores y los publiquen tanto en Twitter como en Facebook, en contacto arroba sobre la cancha. Únicamente el marcador. Queremos saber qué tanta confianza hay en el equipo del Yayo de la Torre para vencer al América. Que es normal que Monarcas Morelia le pone aquí las peras de a peso, a la América. Siempre, pase lo que pase. Pero queremos saber. Como vaya la tabla, siempre. ¿Qué tanta confianza hay de los aficionados, de los seguidores de Monarcas Morelia para enfrentar a la América y sacar un buen resultado? Un buen resultado es sumar los tres puntos, porque de no sumar los tres puntos en casa frente a América. Yo creo que ahí se encienden los focos rojos. Hay que empezar a utilizar un término que no agrada, que es fracaso. Si ya lo tuviste en Copa Libertadores, ahora imagínate. Entonces, al final de este programa, todos los marcadores que recibamos, de ahí vamos a sacar uno, y será ganador de dos boletos, para que vaya con la pareja, ¿no? Con así el es. Amigo, con la suegra, con la hermana. Muy cotizados esos boletos, Sí. Por el incremento que sufren. Sí, desde luego. Bueno,
Si te parece bien, Zambombazo, jornada 3 de la Copa MX. Tenemos todos los resultados, los grupos, cómo están los equipos, cómo van. Mire, Monterrey le ganó a Cruz Azul Hidalgo. Pero en fin, vamos justamente con todos los resultados de la jornada 3 de la Copa MX. Este momento es presentado a ustedes por Universidad La Salle. Bienvenidos. Aquí están los resultados de la jornada 3 de la Copa MX. Monterrey gana a domicilio al Cruz Azul Hidalgo en Ciudad Cooperativa 2-0. El equipo de los Toros del Celaya vencen al Atlas 2-0 en la cancha Miguel Alemán. Las Chivas iban ganando 1-0 y terminan perdiendo 2-1 con Estudiantes en su propia cancha. Terrible lo de Chivas. A domicilio, terrible lo de Chivas. ¿Sí? Aquí están los Delfines empatando con los Potros del Atlante a 1, mientras que el conjunto de los Leones Negros, que sigue adelante, Zambombazo. Le pega 2-0 a los Dorados. 2-0 a Dorados. Sí, buen triunfo de los Leones Negros de la UDG. Chiapas, los Jaguares van a visitar a Lobos BUAP y le ganan 3-1 en la cancha del equipo de los Lobos. Cuauhtémoc Blanco nada más vio el partido en las tribunas. Mérida le gana a Pumas 1-0. Empata Necaxa a 2 con los Gallos Blancos del Querétaro de Nacho Ambriz. Buen resultado para el equipo de Nacho Ambriz. Pachuca, bueno, de local, ahí pierde. Está la Altamira, ahí está con la Altamira. Con el Altamira, Tamaulipas. Puebla le mete 5-1 al Atlético San Luis. ¿Qué iba a pasar con este equipo sin del Atlético piedad, San Luis? Puebla sobre el Atlético San Luis. Y Tigres a Correcaminos nada más le da la dosis de 4. Así debería 4, ser, pero 0. La liga. Veracruz 0, Alebrijes 0 en un horroroso empate. ¿Qué irá a pasar con Juan Antonio Luna? Grupo 1, Monterrey con 10 puntos, Altamira tiene 3, Pachuca 2 y Cruz Azul Hidalgo 2 puntos en este grupo 1 de la Liga. Muy por encima Monterrey de la los Copa demás. M. En el grupo 2, los Tigres tienen 10 puntos, Puebla tiene 6, Correcaminos 4 y el equipo del San Luis sigue sin mira, sumar. Mira, pues que jueguen los suplentes en el primer equipo, ¿no? Pues yo creo que Liga. Sí, están sacando la cara a los jovencitos. En el grupo 3, Alebrijes con 8, Veracruz con 6, Chiapas con 3 y Lobos BUAP en el sótano con un solo punto. Hasta el momento, el equipo poblano. Y en el grupo 4, Mérida tiene 6 puntos, Atlante 5, Pumas 4 y los Delfines 4. Qué cerrado está este grupo 4. Sí, ¿eh? De los más apretados. Nos vamos ahora al sector número 5, en donde aparece Necaxa con 6, Querétaro con 5, Celaya con 4 y el Atlas. Ahí los dirige el Güero Aceves. No va, sí, no pero va sí, sí baja, sí baja el jefe, sí, pero, no habla. Pero no habla. Ahí se queda sentadito y todo lo dirige todo el Güero. Dirige el Güero Aceves. Sí, sí, sí. Grupo 6, Dorados con 7, Chivas 5, Leones Negros 4 y Estudiantes con 3. También apretado este grupo. Así es. Este momento fue presentado a ustedes por Universidad La Salle. Hasta la próxima. Esos son los resultados, Zambombazo. Si te parece, vamos ahora con los grupos. ¿Qué cantidad de grupos, no? Bueno, sí, sí, son 7, ¿no? ¿O cuántos son? ¿6? 6, ¿no? 6. De todas maneras, es una cantidad impresionante con de varios equipos. Sí, sí, sí. Y en el último de los grupos, pues la Chivas solamente... Y el campeón no está porque no puede estar. Y el América tampoco está. Así es. Es raro, ¿no? Bueno, vamos con los grupos. Pues ahí tiene a los líderes, a los que van ocupando los primeros lugares. Leones Negros, como siempre, Zambombazo metido en un equipo... que quieren regresar a la primera modesto, división. ¿Eh? Sí, muy modesto, con jugadores. Muy modesto. Y les pagan... poquito. Realmente poquito. Muy poquito. Realmente. Pero bueno, es un equipo que quieren mucho en Guadalajara y que quieren a toda fuerza regresar a la primera división. Tiene medio boleto ya. Bueno, es que les surge también un equipo en el Estadio Jalisco. Tiene medio boleto. En el Estadio Jalisco les surge. Sí, desde luego, porque está el Atlas. Sí. Y si el Atlas desciende, ¿qué pudiera pasar? No, hombre, tremendo. Bueno... vámonos a mensajes y regresamos. Estamos sobre la cancha. Buenas noches. Esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto @sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bienvenido esta noche al espacio exclusivo del Club Britannia Las Américas. Pues con la nueva inversión, cerca de 20 millones de pesos que estamos invirtiendo en un nuevo gym, pues vaya a la parte y se rentabilice socialmente. Esto quiere decir que las clases sean acordes al nivel de la inversión que estamos haciendo. No, tenemos, estamos probando, hay otras empresas como Cybex, como Life Fitness que está con nosotros también. Ahora le ha tocado a Kaiser.
Y bueno, pues simple y sencillamente estamos viendo qué máquinas son las que nos pueden generar una oferta-demanda diferente en base a las características del somatotipo físico de nuestros socios. Gracias por habernos acompañado esta noche en el espacio exclusivo de Club Britannia Las Américas. El auto que transportará tu mundo ha llegado. Ha llegado. Ha llegado. Ha llegado. Totalmente nuevo. Nissan Note 2014. Solicita una prueba de manejo en tu agencia Autocom. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deportenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia. Compra tu playera en Deportenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deportenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deportenis, en cualquiera de nuestras sucursales. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. La Salle, 3 siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua. Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi, nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi, tu lugar, tu momento. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca, dejemos el alma. Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto arroba sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bien, pues aquí estamos y vamos rápidamente. ¿Te gustó o no te gustó cómo jugó el equipo contra el Independiente de Santa Fe, tanto en la cancha del Estadio Morelos como en el Campín allá en Bogotá, Samuel? Bueno, sin lugar a duda... De gustos a gustos, ¿no? Por eso te pregunto. Sí, ¿te gustó? Me gustó aquí en el Estadio Morelos la actitud, la entrega, la garra. Se jugó con lo que se pudo y se entregó el equipo. Me queda claro. Después vinieron todo ese tema de las lesiones, que fue en ese mismo encuentro, donde se empezó a cobrar factura de una manera terrible. Por si fuera poco, el fin de semana ante León, otra lesión más, la de Felipe Baloy. No hemos analizado, perdón que te interrumpa, sí, es muy interesante lo que tú señalas, porque se ha convertido en un hospital el equipo. Sí, claro. Esto es porque no hicieron una buena pretemporada. Entonces hay que achacárselo a Bustos. Si esto es así, es a Bustos, totalmente. Porque las lesiones empiezan a aparecer cuando no hay una buena preparación física. Y quiero preguntarte si Felipe Baloy hizo completa la pretemporada con el equipo, que fue una mini pretemporada. Sí, fue muy, muy corta realmente. Él llega a Iztapa, claro. Se integra a la plantilla. Claro. Pero el caso, por ejemplo, de Rodrigo Salinas. Pues sí, hizo totalmente su pretemporada, claro que lo hizo. ¿Jefferson? También. No sé, yo... Gustavo Matosas tocó un tema muy interesante a una pregunta explícita de tu servidor, que si tenía campeonitis o la carga, el trajín del equipo campeón afectaba al no realizar una buena pretemporada. Y decía, es que lo que a mí me molesta mucho y que no se entiende en el fútbol es que los equipos deben hacer una estupenda pretemporada. Claro, la base. Por cuestión física. Es la base. Es la base fundamental. Pero, porque aquí no hay trajín, ¿eh? Pero no podemos hablar de trajín. Fueron dos juegos. Samombazo,
Ya una Libertadores entera, pues entonces, imagínense. Entonces no fue bueno el trabajo de pretemporada. Me atrevo a decirlo que no, entonces. Si la lesión porque están apareciendo lesiones porque y lesiones son, y lesiones. Y porque aparte son lesiones tirones. Eso, por ejemplo, lo de Felipe Valdés. Desgarros. Sí, son desgarres. O sea, son cosas y que de pronto dices, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Acaso no se realizó bien la pretemporada? O también, porque muchas veces un desgaste físico, porque se fuerza mucho a la situación de entrenamientos. Yo a eso voy. O sea, es una sobrecarga. Ándele, la sobrecarga también provoca lesiones. Una sobrecarga definitivo, física. Definitivo. Y bueno, te quité la palabra en torno al partido de aquí, que para mí fue fundamental. Me parece que ese gol que hace Pérez, el argentino naturalizado colombiano, que es el 10 de ese Independiente de Santa Fe, y sin que se tome a mal lo que voy a decir para los colombianos, no es un equipo superior a Monarcas Morelia. No, no. Pero no, para nada. Ni en plantilla. Para ni nada, en nada, pero para nada, ni en lo futbolístico. Pero es muy aguerrido. La plantilla. Muy aguerrido. He ahí. Y los partidos en Sudamérica se sacan con garra también. Entonces, no necesariamente quiere decir con fútbol. Que en este partido de aquí se pierde la calificación. Pudiera ser que se pierde gran parte por esa anotación recibida. ¿Porque ¿no? vas a especular al Campín? Se hizo un buen trabajo en la primera parte en lo que cabe a tratar de mantener pero no a era rivales. Apretar a este equipo. No había con qué. ¿Con qué? No había con qué. ¿Con qué quería atacarle? Creo que el que mejor se estaba viendo era este muchacho Acuña. Y que entró de cambio. Sí, o sea, el problema es que... Y ahí estabas jugando con tres hombres menos. La ausencia de Montero, la ausencia... Tres hombres menos a Momar. Sí, o sea, pesó demasiado. Mancilla, Dupier y Zárate. Pesó demasiado. Un jovencito que tiene futuro, pero que no es para ser titular. No es una realidad aún. En una plantilla en donde trajiste señores jugadores en cada posición. El problema no es de Zárate, ni es del Yayo, ni nada. El problema es que, ¿con quién sustituyes a Montero? Y por el lado derecho. El vaquerito vio lo que hizo. Y por el lado derecho, Samón Basso, no tienes a nadie. Allá está peor. Eso es más dramático. Sí, ni, las alas no. Porque hay. Por lo menos acá tienes al vaquerito. Eso fue lo grave de Monarcas. Tienes a Jefferson. Y es lo que está generando un castigo muy grande para Monarcas. Pero por el lado derecho. Sus alas no. Están cortadas en estos momentos. No tienes Montero, no tienes Alejandro. Y si te vas a la media cancha, no están generando volumen de juego para los delanteros. Que ahora en este último encuentro, me gustó ya con los tres. Me gustó con Egidio Arévalo, con el Recodo y con Aldo. Ah, bueno, pero ahí ya metió. Se ve ya más fuerte la media cancha. Y le dio más posibilidad a Aldo de atacar. Sí. Ya no tanto de contener. Que también Aldo está perdido, ¿eh? Año de luz de ser el Aldo que ha sido el orquestador. Lo que afecta saber que vas a ir un mundial. Dime cuántos pases te dio Aldo Leal de... saber que vas a ir un mundial. Sí, la presión que trae, ahí ¿no? Estás. Ahí está. Vamos al resumen, ¿no, Samón Basso? Del Independiente allá en el Campín. Con ese único tanto que le da la victoria 1-0 al equipo de Wilson Gutiérrez. Vamos con el resumen. Autocom, servicio con pasión, tiene el gusto de presentarte. Y nos vamos a Mombasa ahora hasta el Campín, allá en Bogotá, para el partido de vuelta entre Santa Fe y el equipo Monarcas Morelia. Raúl Orozco, el de Bolivia, llevaría los destinos de ese partido como el hombre de negro. Vamos con las alineaciones, el Independiente de Santa Fe, pues no variaba, Samón Basso. Algunos elementos que ingresaron de inicio, que no lo hicieron en el primer partido, como Wilmer Medina, ¿no? Aquí está el 11 que mandaba Eduardo de la Torre para enfrentar a este equipo allá en Bogotá. Felipe Rodríguez, Carlos Morales, Héctor Reynoso, Nacho González, Jorge Zárate, de toda la confianza del Yayo. Pero que no se vio bien. Disparo de Wilmer Medina al minuto 10. Ve dónde aparece, se tropica Samón Basso sale bien atento el portero. Eso fue lo que lo salva a Monarcas de que vaya a la debacle apenas al minuto 10, porque se va cayendo y alcanza a reaccionar perfectamente Felipe. Armando Zamorano con este disparo al minuto 37 por el sector de la derecha, el disparo prácticamente al mono. Fue de las pocas oportunidades que tuvo Real, fue un pase de Zárate y me parece que pierde un tiempo Armando Zamorano y ya por ahí no pudo conseguir la anotación. Jonathan Copete al minuto 39, a qué ser que estuvo en este cabezazo, nuevamente techa la le faltó la Copete barrera. A Copete en ese jugada. Sí, Samuel Basso, pero el fútbol solo. Aéreo le sigue haciendo muchísimo daño. Sí, vaya terrible el juego aéreo, le hace un daño. La expulsión a Aldo al minuto 52 pesó mucho en el partido y me parece que... Muy rigorista, no, terriblemente rigorista esa expulsión, por Dios santo, hombre. Pero no puedes hacer tampoco pero eso. Pero se van jaloneando está el árbitro dos. A dos metros de ti viéndote y sabes que son quisquillosos y que a los pero equipos en mexicanos, contra de y los más, mexicanos. Y más siendo Aldo que había salido de ese equipo. El gol, vaya cabezazos, ese no lo detiene nadie. Pero es en el área chica.
sí hay colaboración, aparte de la defensa, también de Felipe. No ahí te pueden rematar el, ahí. El gol que ponía, mira, le pusieron Atlas ahí, ¿qué pasó? Cabezazo, contundente. Minuto 60, la expulsión de Luis Seijas. El jugador, aquí está, mira cómo lo encara Dubier, ¿eh? Le llega por atrás. A mí me parece que tampoco no hay nada para expulsar. No, es que le tira una patada cuando va cayendo. Eso es lo grave de, la, ¿sí? de la falta. Remate de Wilmer Medina al minuto 69. No, hombre. Horroroso, ¿no, San Bombazo? Definitivamente que sí. Un lleno impresionante. Pero te echa, ¿no? nuevamente, que se en el te echa la defensa. El juego aéreo le sigue haciendo. Todo le hace daño por arriba. 72. Ve esta, San Bombazo. Solo el jugador. Muy ahí, buena reacción ahí de Felipe, ¿eh? Ve nada más cómo llega solo, la baja con la izquierda y ahí se rifa el físico, el arquero. Con la mano izquierda logra sacarla. Omar Pérez al minuto 74, este argentino naturalizado colombiano en el poste derecho, en la base del poste. Sí, ese es el que con mataba, con qué ¿no? potencia le pega ese jugador a la pelota, ¿eh? Impresionante. Salió lesionado, de hecho, en ese partido. Bueno, pues aquí están las estadísticas finales. 8 disparos del equipo del Santa Fe por 5 de Monarcas Morelia, disparos a la puerta, 3 de Monarcas Morelia, 2 del equipo del Santa Fe. Autocom, servicio con pasión, tuvo el gusto de presentarte. Es que no hubo mucho, San Bombazo, y además Morelia aprieta y cuando aprieta en el segundo tiempo, que le empiezan a funcionar los cambios, me parece que no fue suficiente el tiempo, o mejor dicho, se tarda en realizar los cambios. Sí, sí, sí. Para generar ese volumen de juego y meter en zona de defensiva. Pero aún así, equipo de Independiente. Volumen de juego entre comillas, ¿eh? Monarcas no genera volumen de juego. No. Todo este torneo no ha generado. Pero en los últimos 15 minutos del partido Morelia se va con todo. Pero era de riñones. Pero no fue con. Pero ¿por qué hacer esa tarea al final? Mi pregunta es como es, cuando te van a realizar un examen y que ya lo y sabes que está a 15 días. Sí. Y llegas y un día antes te pones a machetearle. Pues obviamente. Ya no va a ser lo mismo, ¿no? Obviamente corres el riesgo de que te reprueben. Mi pregunta es: ¿dónde quedó el fútbol Asociación de Monarcas? ¿Este torneo no lo hemos visto? No lo hemos visto. ¿Dónde está? Por el esquema. Porque ahora no, ni es por el esquema. Con Bustos tampoco lo veíamos ya. El volumen de juego se perdió. Se venía. Algo pasó. Ya el equipo se olvidó de jugar fútbol conjunto, fútbol asociación. Y que eso es lo más fuerte. La llegada de Bustos es porque precisamente le va a dar una continuidad al trabajo de Tomás Boy. Y se lo dio. Y se lo dio. En su momento encontró. Y en su momento fue el mejor relevista que ha habido en el fútbol como técnico. Pero también de Bustos, yo me he puesto a analizar ahora ya toro pasado y demás. No sé si usted comparta la misma opinión. Bustos cuando llegó y cuando empezó a dirigir, era ofensivo el equipo. Sí. Atacaba con propuesta. Sí, sí. Y como fueron pasando las jornadas y que no fue perdiendo, como que le empezó a dar un poco de temor. Y empezó a hacerse más defensivo. Al grado tal después de que ya se apanicaba. Más preocupado por defenderse. Y ya después se apanicaba hasta que los medios lo vieran cómo entrenaba. ¿Cómo y ya era un temor terrible. Y el equipo ya estaba mucho más preocupado por la cuestión defensiva que por generar. Sí, tiene razón. Y así le pasó, ¿eh? Pero fue algo que sucedió con Bustos. Yo no sé si le cobró factura la novatez. Entonces, San Bombazo, fracaso. Sí, no. Lo dije, lo he señalado y lo vuelvo a destacar. Monarcas fracasó en Bogotá. Esas fueron mis 4 palabras en torno a esa eliminación. Bien, vámonos una pausa, amigos nuestros. Regresamos, estamos sobre la cancha. Después de la pausa, reacciones. Recuerda, marcador contra el América. Simplemente nos das el marcador en Facebook, en Twitter, en contacto@sobrelacancha. Y al final de este programa sacaremos un ganador de 2 boletos para el partido del próximo viernes en la cancha del Estadio Morelos frente a las Águilas del América. Volvemos en instantes. Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto@sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Llegó el momento de vivir el apasionado mundo del deporte. Estas son las breves deportivas sobre la cancha. La cancha de Ciudad Universitaria fue visitada por los Topos de Reynosa dentro de la jornada 3 de la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División Nacional para enfrentar al conjunto de la Universidad Michoacana. El duelo resultó atractivo, favoreciendo a los locales 2-1 y sumando de 3 puntos.
Los visitantes se fueron arriba en el marcador al minuto 3 con un gol de cabeza. Sin embargo, los locales lograron remontar con un tiro libre directo bien ejecutado por Jesús Galván y un penal que les dio la victoria. Con este triunfo, los nicolaitas llegaron a 4 puntos y consiguieron su primera victoria en el torneo. Así se vivió el apasionado mundo del deporte. Estas fueron las breves deportivas sobre la cancha. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero un auto que no me limite. Que no me diga con cuántas maletas viajo. Quiero un auto que me haga sentir seguro. Que me haga ver bien. Sentirme bien. Quiero un auto que me merezca a mí. Nissan Versa. Pensado para todos, diseñado para ti. Nissan. Innovation that excites. En Novoa, Anuncios Luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deport Tenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia, compra tu playera en Deport Tenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deport Tenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deport Tenis, en cualquiera de nuestras sucursales. La Salle. 3 siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto arroba sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Vive con nosotros lo mejor del fútbol mexicano, aquí, sobre la cancha. Porque es puro negativo, quiero hablar de cosas positivas, y positivas es que voy con la intención de ganar el partido. Simplemente te digo que no representa más que un partido como todos. Cuando jugamos de local son muy difíciles, vamos de visitantes, son muy difíciles. Los rivales en la actualidad no hay ninguno que sea cómodo ni a modo. Así que puede pasar cualquier cosa y ojalá que las cosas se den para que sigamos. Así se vivió lo mejor del fútbol mexicano en Sobre la Cancha. Tenemos las reacciones, amigos nuestros, a bombazo de los dos técnicos allá en Bogotá, en este estadio del Campín. Oiga, vio cómo no tengo ni la menor idea. ¿Cómo se metieron a festejar? ¿Cómo lo celebraron, no? ¿Aquí hacen eso, y es Beto? No. ¿Aquí en México hacen eso en la liga, en un partido? No, Beto. Porque ya invadieron la cancha. Si te quitan un encendedor para... Beto, aquí son muy rigoristas en ese tipo. Imagínate. Y allá no pasa nada. Se metieron, brincaban la reja y estaban todos celebrando. ¿No? Una cosa impresionante. Bueno. Sí. Que no debe ser porque también es peligroso, ¿eh? Sí, desde luego. Es peligroso. Les recordamos que tenemos 2 boletos para quien nos dé el marcador. Bueno, todos los marcadores en Facebook, en Twitter, en contacto arroba sobre la cancha, que participen. Lo único que queremos saber es qué confianza hay de la afición en torno a su equipo Monarca. Boleto doble para la América. Al enfrentar a la América. Danos el marcador y con eso estás participando. Al finalizar este programa, sacaremos a un ganador
de 2 boletos para el partido contra el América. Vamos ahora rápidamente con el técnico Wilson Gutiérrez. Feliz, pero no satisfecho, porque él sabía Samombazo que Morelia estaba siendo superior a su equipo. Sí, pero fue con riñones con lo que lo sacaron, ¿Qué se necesita? Este muchacho Pérez, ¿o cómo se llama este muchacho? Omar Pérez. Ah, el 10. Qué aguerrido es, y luego se tira al suelo y le hace el cuento. Conoce el oficio. Lo conoce. Naturalizado colombiano, sí, colombiano. Que es argentino. Es argentino. Vamos con Wilson Gutiérrez. Anuncios Luminosos Novoa. Tiene el gusto de presentarte. Javi, buenas noches. Creo que en clave, comenzamos por el principio, como debe ser. El gol que logramos hacer en México me parece que fue importante. Y la inteligencia que tuvimos hoy, la paciencia que tuvimos hoy para manejar el partido. Creo que en ningún momento nos desesperamos, lo hablamos, sabíamos que iba a ser muy difícil. Creo que tenemos un rival muy duro, que se paraba muy bien y que tiene jugadores rápidos, habilidosos, que nos podían complicar. Creo que la clave estuvo en eso, en la paciencia, en el gol que hicimos en México y la tranquilidad que tuvimos para buscar el partido hoy. Anuncios Luminosos Novoa. ¿Tuvieron el gusto de presentarte? Bueno, pues él contento, satisfecho, sabe que va a enfrentar a un equipo venezolano que es el Zamora Samombazo, al Nacional de Uruguay y al Atlético Mineiro de Ronaldinho. Tú ya te hacías viendo a Ronaldinho aquí. Yo ya entrevistando, a mí de Libertadores ya ni me pregunte. Yo a partir de... Este es el último programa en el cual voy a hablar de Libertadores. Se acabó para mí esta Libertadores. Y yo pensé que iban a jugar también. Tú ya te hacías viajando a Venezuela. No, yo creo que me iba a tocar más bien ahí, ¿verdad? De los 3 eran. No le iba a tocar a nadie esa hora. Sí, yo sí estaba apuntado en la lista. Sí. Sí, yo no sé usted, pero yo sí. Ah, ya te habían. Yo sí estaba anotado en la lista. Te tomaron tus datos. Sí, yo sí. No, te vamos no, dijeron, no dijeron que creo que por un incidente, un encendedor, creo que no. Ya no. No, y todo por un encendedor, De 5 pesos. No, con el gallo de los ¿cuál 5 pesos? Hombre? Ah, era de los de buenos. Cariño, sí. De los caritas. Ahora sí es lo que perdió, caritas, lo que andaba perdiendo, lo que andaba perdiendo. Por andar aventando encendedores. Por andar aventando encendedores. Vamos con el Yayo de la Torre, habló allá en el Campín. Unagi, auténtica comida japonesa, te presenta. No lo sé, qué tanto es así. Nosotros venimos a buscar un gol porque sabíamos la importancia que tenía conseguirlo para equilibrar el gol de visitante que hicieron ellos y obligarlos a hacer 3. No es fácil tampoco proponer todo el partido o el inicio, por lo menos del primer tiempo, donde ellos encimaron y trataron de apretarnos. Hicimos el esfuerzo, creo que hubo un rato bastante bueno del equipo donde por derecha sobre todo tuvimos algunas incursiones, tuvimos ahí un disparo mano a mano, en fin, empezamos a mejorar, pero no era la idea, si se vio así no era la idea, y creo que el equipo siempre intentó jugar, poner la pelota al piso e ir para adelante. Unagi, auténtica comida japonesa, te presentó. Yo lo veo más frío que el pan de muerto. No, eso es personalidad. No es de que sea frío. Las polainas. Eso no tiene nada que ver. Carajo, hay que transmitir. No, es que a usted le gusta así. Hay que transmitir. No, que de hecho. Tipo Hugo Sánchez, Tomás Boy. No. Pero hay que transmitir. Y este no transmite ni... No. Ni confianza, carajo. El técnico tiene experiencia, Porque usted siempre ha estado también en ese tema. Si nos ponemos a analizar de la llegada de Bustos a la llegada del Yayo, la experiencia que tenían es años luz la del Yayo, que no ha logrado el éxito debido a que es demasiado títulos. Equipo para tan pocos técnicos, en el sentido cuantitativo y cualitativo. Porque bajo esa óptica, ahora nos estamos Bucetich. Dando cuenta. ¿Solamente sería Bucetich? Samomás, pero nos estamos dando cuenta. Bajo esa óptica. Que una plantilla del nivel que armaron no es para un técnico como Bustos o como el Yayo. Para mí. Es demasiado equipo para técnicos tan faltos de experiencia. Para mí. O sea, bajo su óptica sería Bucetich nada más. Bucetich. ¿No hay otro? O dígame otro, pues, de los que están en... Fíjese, tienes que buscar un técnico ad hoc a lo que armaste.
Sí, me explico. Sí, pero me parece, yo insisto en esto, la plantilla sí tiene nombres, jugadores de respeto, de jerarquía, pero no está totalmente integral. O sea, aquí nos vamos mucho con la finta. Al equipo le faltaron gente por derecha. Pero, no tiene laterales, pero, no tiene volantes, sí, no tiene estoy extremos. Estoy de acuerdo. Le faltó mucha gente por derecha. O sea, el equipo está así, como un barco, pero no va parejito. O sea, tiene ciertas... Si ellos sabían lo que iba a suceder con el Atlas, si ellos ya tenían en la mesa de negociaciones toda la proyección de lo que venía para Monarcas Morelia, de lo que venía para este grupo Salinas con la adquisición del equipo de los académicos del Atlas, fueron errores puntuales en el armar un equipo pensando en que ibas a dejar la institución, Samuel Basso, porque no es lo mismo. La toma de decisiones, sean los mismos o haya tenido 20 años atrás cuidándole las espaldas a Álvaro Dávila, el señor Pablo Boy, no es lo mismo el raciocinio de uno que de otro. Y esta toma de decisiones está afectando, Samuel Basso. Bueno, pero aquí hay que analizar muchas cosas. Digo, para mí, digo, con el debido respeto, el mismo presidente del equipo Monarcas Morelia actual es más frío que un témpano. O sea, a usted no le gustan los cambios. A eso es a lo que yo voy. Cambios. Que ya no había necesidad de hacerle cambios porque ya estaba bien el equipo, ¿no? A eso me refiero. Sí estaba bien el equipo, sí lograba llegar a la liguilla. Si tú sabías que este equipo. Sí lograba ser protagonista, pero nada más. Conseguía títulos. ¿Qué jugador llegó para Atlas, que venía para Monarcas Morelia cuando estaba Gilberto Ramón Morales aquí? Ya anda. Me refiero a eso, no nada contra nadie. Me refiero a eso. Pues sí, pues, pero también allá son de cristal, ¿eh? ¿Cómo cambia, permíteme, Samuel, cómo cambia al momento de que toman la decisión de hacer los movimientos y decir, no, ¿sabes qué? Échame a Enrique Pérez. Pero ahí no influyó, Bustos también. Échame a este jugador brasileño que trajeron para el equipo de Atlas. Pero no influyó Bustos. Cambia, Samuel, porque ese era derecho. Y estamos conscientes de que a Monarcas Morelia le faltaba un diestro por ese sector. Pero Bustos lo tuvo natural que haber pedido. Bueno. Pero si Bustos no pide, el que no habla. Es que sabes que yo ya me voy. Viene fulano. Ponte de acuerdo con él. El que no habla, Dios no lo oye. Bueno, Samuel Basso. Pero en esa mesa de negociaciones nos estamos metiendo en temas, digo, fuera de, a lo mejor hasta de contexto, pero está dentro del fútbol. Yo me refiero a que la toma de decisiones cambia de un ser humano a otro. Claro. Totalmente. Y que este equipo fue estructurado con un grupo que trabajó, que proyectó y dijo, con esto podemos hacer esto. Pues sí. Tengo autorización para gastarme tanto. A mí me queda claro algo. Los cambios siempre van a generar intranquilidad, sí, claro, movimientos. Pero tú armaste, o sea, algo que ir solidificando. Y de repente le dices a otro, toma, ya está armado, a ver qué haces con él. Sí, ¿no? Y el otro va a empezar y va a meter mano y va a hacer las cosas diferentes y va a cambiar. Y todo tiene que ser así. Y en ese proceso está viviendo Monarcas Morelia y le está perjudicando. Claro, pero bueno, se hace en pro de algo. Yo decía de Bustos, si llega a la fecha 5 con 4 puntos, adiós. Pero yo lo hablaba en lo futbolístico. Y para mí, que me disculpen, sí venía de una inercia de varias derrotas, de jugar mal, pero él estaba buscando el mecanismo para encontrar a este grupo de jugadores. Lo quitas, llega el Yayo, ¿no? Sin conocimiento, sin nada, está muy complicado. Pero ya no se puede hacer más. No. O sea, ya ahorita no se va a poder. Ahora lo único que queda es, rescatar el torneo logrando la calificación a la liguilla. No hay de otra. No hay de otra para el Yayo. Es trabajo. Él trabajo, sabe trabajo. Que tiene que ajustar este equipo rapidísimo para lograr meterlo a la liguilla. No hay más. Es que no hay más. De lo contrario, van a rodar cabezas. Si no se califica, Samuel. Ah, no, sin duda, sin duda. Van a rodar cabezas y de alto vuelo. Y fíjese que el tema de riesgos me parece muy interesante y es hasta como para un análisis de todo un programa. Oye, Samuel Basso, ¿qué pasaría si desciende el Atlas? Bueno, eso no lo sabemos. Eso es especular. Pero puede ¿qué pasar. ¿Qué pasaría? Pasar. Podemos poner mil teorías. Puede pasar. Ayer perdió 2 puntos el Atlas. Sí, claro. Claro. Si gana el fíjese que cómo se va acercando. Pero todos estamos con que ¿quién va a descender? ¿El Atlas o el Atlante? Y ahí anda Veracruz. ¿Y dónde deja el Veracruz? Bueno, íbamos a hablar de que podemos. De riesgos. Podemos hablar muchísimo. Riesgos, para mí, desde mi particular óptica, lo que pasa con este jugador es que es un Cóndor Mendoza. Él es un rematador. ¡Nada más! Él es un rematador tan. Eso es lo que sabe hacer.
rematar. Él es estar en el rematar. Área. Rematar. Eso es lo que él sabe. Y es un definidor. Nada más. Él es lo un que definidor. Puede hacer. Porque fuera del nada, área. Nada. Pero ahí no es culpa de Riascos. Es que, a ver, ponlo a volantear por eso. Y es de Mancilla. Porque ni uno ni otro. Es que ninguno de los dos tienen esas condiciones. Por eso es por lo que yo refiero que debe de jugar uno u otro. Nada más. Pero claro, para eso se tiene que estar el plantel otra vez completo. Tiene que estar ya Salinas, tiene que estar ya Montero, tiene que estar el equipo completo. Para poder prescindir de uno, porque eso estaba tremendo. Eso no estaba en los planes. Definitivo que no. Definitivamente que no. Vamos a una pausa, ¿no, Zambombazo? Regresamos enseguida con Egidio Arévalo. Y vamos a volver a escuchar al Yayo, pero ya estando aquí en Morelia, en su conferencia de prensa, hablando de la Copa Libertadores. Vamos a mensajes. Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto arroba sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Esfuerzo, el objetivo, la adrenalina, el talento. Todo se vive en las breves deportivas Sobre la Cancha. Bienvenidos. La importancia de rescatar los primeros tres puntos en este torneo de nuevos talentos de la segunda división fue resaltada por las declaraciones de su técnico Luis Alcántara Gutiérrez, que aquí te presentamos. Sí, bueno, se mejoró un poco, no mucho como nos hubiese gustado, y las desconcentraciones de los muchachos meten un gol a los dos minutos, o sea, un gol de vestidor como se le llama, no puede ser. El equipo de Reynosa igual muy bien, ni siquiera vino a tirarse atrás, vino a proponer. Pero bueno, la insistencia, la calidad de los muchachos que tenemos ahorita, pues nos alcanzó para sacar el triunfo y bueno, yo creo que fue merecido. Sí, por supuesto, hace 8 días quedaron molestos, yo entiendo, se ha invertido mucho en esto, el desgaste de todo lo que tú sabes que ha pasado, pero los muchachos motivados, se les dijo que no teníamos que jugar presionados, ni mucho menos ganar por obligación, o sea, que salgan a divertirse. Y obviamente la directiva ahorita con este triunfo, pues sí, se va a motivar para entender que esto es un proceso. Logrado el triunfo, se fijan las nuevas metas y todo se vuelve a iniciar. Esto fue una breve deportiva en Sobre la Cancha. La ciudad respira, late, se mueve. Acelera. La ciudad está viva. Nunca para de crecer. Vive con ella. Nissan X-Trail. Innovación en la ciudad. Innovación para todos. Innovation that excites. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deportenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia. Compra tu playera en Deportenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deportenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deportenis, en cualquiera de nuestras sucursales. La Salle. 3 siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook,
contacto@sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ya hay muchos, muchos marcadores, gracias a nuestros amigos de Facebook, de Twitter, de contacto@sobrelacancha. Mira, Antonio Chávez dice 2-0 el América. Y qué doloroso sería. Qué doloroso, Samuel. Será un golpe tremendo, tremendo, ¿no? Tremendo. Baldazo. En lo anímico, en lo un baldazo de, con hielos y agua fría. Totalmente. Alexis Magaña, 1-0 Morelia. Angie Alvarado, 1-1. Verónica Sánchez, 2-1 Morelia. Antonio Eli, 1-0 Morelia. Víctor Rodríguez, 2-1 Morelia. Francisco Totti, 1-0 Morelia. Hugo Herrera Carvajal, 2-1 Morelia. Manuel Antonio Hurtado Núñez, 1-1. Maus Ruiz, 1-1. Adal, 3-1 América. Es Adal Daniel. Adal Daniel, 3-1 América. Jorge López, 2-2. Pablito Chavo, ¿qué? ¿Chavito? ¿Chavito? Sí, es Pablito Chavo, Chavo, un chavito. Así está. Pablito Clavón, Clavito, ¿no? Pues ha de ser. 2-1 América, Agustín Tías Mesa, 2-1 Morelia, Gabriel Muñoz Mendoza, 2-1 Morelia, Josuán Sil Pérez, 2-0 Morelia, Antonio Ezequiel, 2-1 Morelia, Axel Eduardo Álvarez, 1-1, Sergio Esquivel, 2-0 Morelia, Alexis Ortega, 3-1 América, José Carlos, Camacho, 3-2 Morelia, muchos a favor del equipo Monarcas Morelia. Sí, definitivo, ¿no? Suelen ser buenos partidos, también hay que destacarlo, ¿no? Mañana se dan a conocer los precios para arrancar ya de Isofacto, el martes, la venta de los boletos. Bueno, vamos con Egidio Arévalo, jugador experimentadísimo, mundialista, Copa Libertadores, uruguayo de cepa, un jugador de media cancha, de pierna fuerte, luchón, entrón. Bueno, hizo el gol que le dio el empate al equipo Monarcas Morelia al minuto 2. Ya lo platicaremos más adelante. Por lo pronto vamos con Egidio Arévalo. Dimensión Electrónica. Todo en electrónica y computación. Tiene mucho gusto en presentarte. La verdad que sí, que fue un golpe duro para todos. Tratamos de irnos con un resultado que nos dé la posibilidad de estar en una copa tan importante como la Libertadores. La verdad que nosotros sabemos lo que es jugar ahí, esa clase de competencia. Tratamos de poner todo de sí mismo para poder clasificar, pero bueno, no alcanzó con lo que hicimos. Ahora tratar de cambiar la página rápidamente porque se nos viene un partido importante y no queremos que se nos alejen mucho en la tabla. Dimensión Electrónica. Todo en electrónica y computación. Tuvo mucho gusto en presentarte. Coincide San Bombazo en que fue un fracaso. Sí, claro, claro que es un fracaso, ¿no? Pero que este jugador, también hay que decirlo, no creo que esté tan preocupado. Al próximo torneo ya estará en Tigres. Sí, pues viene a préstamo, sin opción de lo compró la compró la carta a Tigres. Sí, sí. O sea, entonces, se lo presta Morelia. Así muy preocupado, no creo que esté. Para mí es un Es un profesional. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Es un jugador muy garroso, así, muy uruguayo. No, exactamente. Mete la mucha pierna, garra. Lucha y todo. Porque tampoco es un gran central, un gran orquestador. Ese balón. El polo que hace le pegó, pero con fierro. Con el recodo como lo hiciste ayer. Claro. Deja un poquito suelto a Aldo. Y estás armando una media cancha que dices, cualquier equipo, cualquier técnico, dicen, ¿qué hubo? Pero sí hacen falta jugadores como Jefferson, sí, como el mismo Baloy, como el mismo Rodrigo Salinas, en fin. Están haciendo mucha falta. Mucha falta, mucha falta. Es que esos jugadores son jugadores de su selección, o sea, son jugadores de primer nivel. De primer, no. Baloy en Panamá es indiscutible. No. El Stripper ya es de selección nacional. El mismo Jefferson Montero, o sea, son jugadores. Son jugadores de selección. Nada más. Vamos a escuchar ahora al Yayo de la Torre, ya en conferencia de prensa de regreso allá de Bogotá. Se sentó con los medios de comunicación y habló, y me parece que lo hace bien, es mesurado, es honesto al reconocer que el equipo no está funcionando. Pero ahí sí ya levantó la voz, ¿eh? Sí, ya como que le metió producto. Sí. ¿No? Sobre todo también con el tema este de tanto morbo que generó de la situación de los dos equipos de pero la aquí nada empresa. Más tomamos las palabras en cuanto a la Copa Libertadores. Venga. Para cerrar ese tema, ¿no? Venga. Vamos con el Yayo.
Sus amigos de Deportenis tienen el agrado de llevar hasta sus hogares su sección exclusiva. Bueno, el equipo está bien. Ya le dimos vuelta a la página. Sabemos que hicimos un buen esfuerzo allá en Bogotá. Era ante un equipo que estaba muy reforzado, que se preparó para esta instancia, que inclusive en su campeonato local paró un once totalmente diferente al que nos recibió allá nosotros. Entonces, viendo muchas circunstancias de nuestras bajas que tuvimos por lesión, que se nos cargó estas dos semanas, y algunas cuestiones, creo que el partido que hicimos allá fue adecuado. No estamos conformes, definitivamente queríamos pasar, pero de alguna manera peleamos hasta el final, inclusive en los últimos minutos con opciones de gol. En fin, esto tenemos que tomarlo así porque ya sucedió y hay que concentrarnos en el torneo local. Sí, mira, siempre, yo creo que siempre la presión existe, ¿no? Porque es por conseguir puntos. Nosotros ahora ya no vamos a dedicar solamente un torneo y vamos a cargar con esa situación de no haber calificado a Libertadores, pero hasta ahí tampoco podemos seguir sufriendo por esa cuestión. Sus amigos de Deportenis tuvieron el agrado de llevar hasta sus hogares su sección exclusiva. Sí, levanta la voz, pero sí, digo, no es responsabilidad de él. Esto hay que dejarlo muy claro. Si lo hemos criticado por la forma, yo creo que en el contenido no es su responsabilidad. No, él es, esta eliminación es el menos culpable. No le toca a él. No, pues no le toca. Él llegó un día antes, o sea, del partido. Imposible del hacer algo. Un día antes. Sin embargo, el equipo termina luchando, buscando un gol que le diera el pase para enfrentar a Ronaldinho y el Atlético Mineiro. Y anda Jimmy Lozano, aquí. Sí, sí, pues es el auxiliar. Un tipo muy serio, sí, muy trabajador. Tengo entendido que sí. Un tipo muy trabajador, muy, muy profesional, Jimmy Lozano, Jaime Jimmy Lozano. Muy auténtico. Sí, y vaya, esas palabras que dijo, yo creo que también le ayudaron muchísimo. Le abrieron la puerta también para que llegase aquí a ser auxiliar, ¿eh? Así es. Vámonos a una pausa, amigos nuestros. Regresamos sobre la cancha. Te recuerdo, marcador contra el América. Nada más danos el marcador y al final hemos recibido muchísimos en Facebook, en Twitter, en contacto@sobrelacancha.com.mx. Al final del programa sacaremos a un ganador para que el próximo viernes venga a nuestros estudios y recoja sus dos boletazos. ¡Ah, excelso! Y contra el América. Y bien peleados que están esos boletos. Yo lo siento por un amigo que ya no alcanzaron esos dos boletos. Ah, bueno. Vamos a mensajes. Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto@sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. El esfuerzo, el objetivo, la adrenalina, el talento. Todo se vive en las breves deportivas sobre la cancha. Bienvenidos. La importancia de rescatar los primeros tres puntos en este torneo de nuevos talentos de la segunda división fue resaltada por las declaraciones de su técnico Luis Alcántara Gutiérrez, que aquí te presentamos. Sí, bueno, se mejoró un poco, no mucho como nos hubiese gustado, y las desconcentraciones de los muchachos, meten un gol a los dos minutos, o sea, un gol de vestidor como se le llama, no puede ser. El equipo de Reynosa igual muy bien, ni siquiera vino a tirarse atrás, vino a proponer. Pero bueno, la insistencia, la calidad de los muchachos que tenemos ahorita, pues nos alcanzó para sacar el triunfo, y bueno, yo creo que fue merecido. Sí, por supuesto, hace 8 días quedaron molestos. Yo entiendo, se ha invertido mucho en esto, el desgaste de todo lo que tú sabes que ha pasado, pero los muchachos motivados, se les dijo que no teníamos que jugar presionados, ni mucho menos ganar por obligación, o sea, que salgan a divertirse. Y obviamente la directiva ahorita con este triunfo, pues sí, se va a motivar para entender que esto es un proceso. Logrado el triunfo, se fijan las nuevas metas y todo se vuelve a iniciar. Esto fue una breve deportiva en Sobre la Cancha. Las decisiones las tomas tú. Las metas las pones tú. Te has encargado de que a tu alrededor todo esté en orden. Tu vida es así. Por eso es que presentamos el totalmente nuevo Nissan Altima. El auto que quieres para la vida que tienes.
Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deport Tenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia. Compra tu playera en Deport Tenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deport Tenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deport Tenis, en cualquiera de nuestras sucursales. La Salle. 3 siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto arroba sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Sobre la Cancha, te ponemos en contacto con lo mejor del fútbol mexicano. Sí, es difícil, pero no imposible, creo que se puede. Son 17 fechas y creo que podemos sostener ese ritmo y llegar bien a la liguilla. Antes era mucho más difícil en los torneos largos, cuando eran 38. Ahí sí era muy difícil ver que un equipo estuviera arriba y llegara bien a la liguilla. Pero en 17 fechas yo creo que se puede, ¿no? Tampoco quiere decir que los puestos sean eternos. Hay que ganárselos entrenamiento, partido a partido. Fue así como Sobre la Cancha te puso en contacto con lo mejor del fútbol mexicano. Bien, amigos nuestros, más marcadores. Muchos más. Atlético decadente, 3-1. Morelia. Ah. Dice. Fili Ortiz dice que 2-1 gana el América. Nery Yala dice que quedan 3-2 favor Monarcas. Fernando Aguilar Velázquez dice que 2-0 el equipo del América. R.I. Cardiño, Genaro, dice que gana 3-0 el América. Carla B.F. dice que 2-1 Monarcas. Carlos PSI dice que 2-0 Monarcas. Alejandro Pampa Herrejón dice que gana 1-0 Monarcas. Juan Antonio López Pedraza dice que 2-1 el América. Héctor Corza 2-1 Monarcas. Y Ricky DB 2-1 el América. Ahí me llama la atención que cada vez hay más del América, ¿eh? Está en crescendo lo del América, sí. Samombazo. Que tampoco el América está así como que. Bueno. Samombazo. Wow, ¿eh? No, desde luego no. Está, ¿eh? Perdió con Pachuca y Turco Mohamed no está encontrando todavía. A todos los jugadores está costado. Es que barbaridad. Le está cambiando la forma. Sí. Turco Mohamed. Es que es con 4-4-2. Exactamente. No juega con la línea de 5. Y no juega con los 3 centrales. Oiga, ¿eso qué tanto va a afectar a nuestra selección mexicana? Yo que tenía esa duda, porque yo ya no duermo por esa situación. Entonces va a jugar con línea de 3. No, pues. El América está cambiando su sistema. O sea, tú dices ¿qué como tanto base le va de la selección? Porque no va a ser la base. ¿Será? Sí. ¿Y quién va a ser la base? Porque, dígame usted, los que están en Europa, ¿conocen el sistema del 5? Yo creo que está entre el América y el León, pero no como base fundamental en el los América. Que están en Europa. Como lo conocen. Hizo, pues, para esta. Bueno, los que están en el León juegan con el sistema de 5. No. Los que están en Europa conocen ese sistema de 5. No. O sea, está. No. Es. Oye, y te dos, avalo tu preocupación. Y vienen, y nada más hay 2 fechas FIFA antes del Mundial.
¿Usted cree que en dos semanas de trabajo? Bueno, ni son no semanas creo. Porque les no dan creo. Tres días. No, no creo. Pero ya, ahí ya con eso quedó a todo dar el sistema para el Piojo. Ya no me preocupes más. No, yo sí estoy preocupado. Por eso la gente no estás está muy alertado. Metido. Está sacadona de onda con el tema. Oye, Zambombazo, vamos al resumen del partido de la jornada 6. ¿Cómo calificarías? Ya lo dijiste con cuatro palabras, ¿no? Sí, sí, sí. El equipo está enfermo. El equipo está enfermo. Y yo dije, Morelia juega sin uno menos. Pero pues no son cuatro palabras. Pues. Un día que aprenda a decir las cuatro palabras, me gusta, ¿eh? A ver, vamos. Es que no te quiero copiar, no, Sandro. No le sabe. A ver, no es fácil. Cuatro palabras. Morelia, no sin uno menos. Sin uno menos. Bueno, ahí está. Morelia, bueno. Sin uno menos. Ok. Yo digo que sin dos, pero bueno. Vamos al resumen. Autocom, servicio con pasión, tiene el gusto de presentarte. Ya estamos ubicados en la cancha del Estadio Jalisco para este partido de la jornada 6 entre los académicos del Atlas y Monarcas Morelia, duelo de hermanos, Luis Enrique Santander, el árbitro del partido. Y nos vamos a Mombazo a las acciones de este duelo entre estos dos hermanitos. Bueno, los dos hermanos que se dieron con todo, intentando buscar acomodar lugar la victoria. Los 11 que mandaba Tomás Boy a la cancha y aquí están los 11 titulares para este partido por parte de Eduardo El Yayo de la Torre. Regresó el recodo a la titularidad. Y fue importante en la cintura del equipo Monarcas Morelia. Vamos justamente a las acciones, minuto 2, Egidio Arévalo. Fíjate de dónde se desprende Carlitos Morales, en qué zona aparece, manda la pelota en el tiro centro. No lo puede controlar Mancilla y aparece Egidio Arévalo para hacer un rebote. Hay un rebote ahí de un jugador del Atlas, la pelota le queda a Mancilla, Mancilla intenta controlarla, la pelota queda atrás y vaya forma de prenderla de Egidio, un auténtico fierrazo, gol de vestidor. Se lanza bien Federico Vilar, pero no. No, iba con mucha fuerza, mucha potencia. Pero hay que decir algo, ¿no? Me parecía que en ese momento podía salir más Monarcas, ¿no? Wilmer Medina al minuto 10 con un disparo. ¿Te gusta el uniforme del Atlas? Es de Cábala. Lo usa mucho. Ya sabes que le gusta mucho las Cábalas. Es el segundo, ¿no? Pero es de Cábala este. Aquí está esta llegada de los académicos del Atlas. Cómo te echa mal la pelota, la despeja mal y después le pega en el hombro y aparece Alfonso González, Poncho González. ¿Y la defensa dónde está? Del Atlas. ¿Y la defensa es? ¿Dónde está Wiki? ¿Dónde está Reynoso? ¿Dónde está la defensa? Jovencito está pagando la inexperiencia, la novatez. ¿Cobra cuotas a Mombazo? No, definitivo que sí. Aquí está el equipo del Atlas tocando la pelota, abriendo hacia el lado derecho. Aquí está dándole más profundidad el equipo del jefe Tomás Boy, que sabe a qué jugar. Aquí está el momento del despeje, pésimo despeje, horroroso a Mombazo. Y después el cabezazo de Poncho González hacia el poste derecho, deja sin oportunidad a Rodríguez. Resultado final, aquí están las estadísticas, disparos, 19 del Atlas por 7 de Monarcas Morelia, por eso yo te decía que había estado más cerca. Pero a la puerta 3. Pues 3, 19. Bueno, del Morelia 1. Autocom, servicio con pasión, tuvo el gusto de presentarte. Yo me atrevo a decir que el Atlas estuvo más cerca, mucho más cerca con Rodrigo Millar, con el zurdito Rivera. Estuvo mucho más cerca de lograr la victoria. Estuvo mucho más cerca, entre comillas. También fue con riñones. Hay una, que la única que es real, de este jugador que entró de cambio del equipo del Atlas. Ah, que pone los dos pases, el paraguayo. No, un mexicano, ahorita se me escapa el nombre. La tuvo increíblemente solo y le pegó mal y la echó fuera. Ni él la creyó, Esa ni él la pensó. ¿Ortigosa? No. Ahorita le digo el nombre cuál es. Entró de cambio. Yair Barraza, que me disculpe, pero ese es para salirse del estadio llorando. Y ponerte a llorar. Es increíble. Estaba solo, completamente solo. Y cómo le pega infame. Pero en realidad... Pero insisto en que el Atlas estuvo más clara. Pero no fueron así que... ¡Ay, bárbaro! No, bueno. Bárbaro. O sea, el Atlas también... Pero fue un buen partido. Para mí fue un buen partido. Sí, fue atractivo, fue interesante. Fue el dinámico, Atlas, atacaron los dos equipos. El Atlas también es un hospital. Sí, también. Y Tomás ya se quejó amargamente de que lo que le dejó del trabajo de pretemporada. Y sí queda es claro. Es como si es un trabajo. Hoy sí queda claro. Ese equipo está desfundado. Bueno, lesiones. Eso aplícalo a Monarcas Morelia entonces en el sentido de que no se hizo un buen trabajo. Miren, los dos hermanos, están en la olla. ¿Sí? Vamos a mensajes. Quédese con nosotros. Buenas noches. Esta es la trivia de Sobre la Cancha.
Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto @sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Captamos para ti lo mejor del deporte. Bienvenido. Estas son las breves deportivas sobre la cancha. 260 inscritos de más de 20 municipios compitieron en pruebas de pista y campo dentro de lo que fue el selectivo estatal de atletismo. El escenario fue el Centro Deportivo Bicentenario. Los que lograron las pruebas para competir son en 200 metros planos Alejandra Pérez de Pátzcuaro, salto de longitud Daniel Medina Zamora, impulso de bala infantil Laura Andrade, 400 metros planos Marta Mesa. Entre los más destacados serán cielo representantes michoacanos que estarán en la etapa regional en Nayarit. Y así fue como captamos para ti lo mejor del deporte. Hasta la próxima, en breves deportivas sobre la cancha. La ciudad respira, late, se mueve, acelera. La ciudad está viva. Nunca para de crecer. Vive con ella. Nissan X-Trail. Innovación en la ciudad. Innovación para todos. Innovation that excites. La Salle. 3 siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria. Licenciaturas. Maestrías. Educación continua. Universidad La Salle Morelia. Una obra de vida. Un estilo de vida. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deportenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia. Compra tu playera en Deportenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deportenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deportenis, en cualquiera de nuestras sucursales. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto @sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bien, estamos de regreso. Te seguimos invitando a que nos des el marcador. Queremos saber qué tanta confianza hay en el equipo Monarcas Morelia por parte de su afición. Marcador, al final del programa sacaremos a un ganador. No es a quien acierte el marcador. Normalmente lo hacemos, es imposible. Es imposible. El viernes vamos a entregar los dos boletos. Nada más es que nos digas qué marcador crees que se pueda registrar en este partido de la jornada 7 en la cancha del Estadio Morelos. Zambombazo, hablando de ese partido del Atlas, el Atlas te jugó con un 4-4-2 clavadísimo. Claro, pero con muchas improvisaciones también. También. La lesión, Matías Bozo está lesionado, hay varios jugadores que están lesionados. Federico Vilar, Giovanni el León. El que se tira un buen partido, ¿sabe quién es? Superman. Facundo Erpen, sí. Superman fue, atacó, buscó. Es que, y lo pone en la posición que sabe que lo va a hacer muy claro, bien. Claro, ida y vuelta. Es carrilero por derecha. Definitivo. ¿Y lo viste cómo jugó? Pues, ¿cuál central? Ahí fue, esa fue idea de Busto. Sí, pues.
Aquí lo ves como, es como lateral por el lado derecho. Esa es su posición natural. Deja a Cufré y a Erpen en la defensa central. Pone a Poncho, el jugador este... Que termina haciendo 15, el gol. ¿Es el que hace el gol? ¿Cómo González? Se llama? Poncho González. Alfonso González. Sí, Alfonso el que hace el gol. Bueno, después a Mauri Ponce, el chileno Millar. Aparece también Barraza por el número 20, con el número 28, Barragán, no Barraza. Letier, con Letelier y Edson Rivera en el ataque del equipo del Atlas. Muy parchado el Atlas también, Pues los ahora, dos llegaron diezmados. En nóminas no, abismal, lo de Monarcas, muy superior la nómina. ¿Ya supiste por qué no vino Luis Ernesto Michel al equipo de Monarcas? No, a ver. La diferencia fueron 200 mil pesos. Nada más, al mes. Morelia le ofreció 200 mil pesos menos que lo que ganaba en Chivas, y Luis Ernesto Michel dijo... ¿Y qué es 1,200,000? Y bueno, gracias a ello, pues está Felipe Rodríguez, que lo está haciendo bien. Y qué bueno, de verdad, lo merece, muchacho. Le voy a criticar algo, necesita saber salir, porque van dos goles que se come dentro del área a los 5.50. Al área chica es suya. O sea, si te hacen un gol en el área chica, es error del portero. Sí. Y también los despejes. Y en este partido... Los despejes también, Vuelve a pagar... La novatez, Nacho González. Sí, en ese despeje de cabeza. Dos veces. No, y después va a buscar la pelota, le pega en el hombro. Ya corrió con mala suerte ya de plano el muchacho. Y aparece el jugador del Atlas. ¿Pero está cobrando factura? ¿Le está cobrando factura la verdad que sí. La verdad que fue sí. Fue terrible, porque no logró despejar bien, como debe de ser. Y jamás debes despejar hacia el centro. No, desde luego. Jamás hacia el centro. Desde luego. Es una regla básica. Bueno, vamos con el Yayo de la Torre. Habló allá en el Estadio Jalisco en conferencia de prensa. Y dice, bueno... Creo que el empate de alguna forma es sumar, no del todo contento. No le va a alcanzar sumando de a uno, ¿eh? No le va a alcanzar. El accionar del equipo, él señala que ha mejorado. Vamos a escucharlo juntos. Autocom, servicio con pasión, tiene el gusto de presentarte. Primero que nada, yo me gustaría empezar por felicitar a todo el equipo porque han sido dos semanas complicadas. Con cuatro partidos, con algunos lesionados que han obligado a que el plantel se reduzca y muchos jugadores tuvieron que participar en esos cuatro partidos con viajes y con todo lo demás, y ahora se hizo un esfuerzo tremendo, en algunos momentos con buen fútbol, en otros no. El funcionamiento claro que puede mejorar, creo que el equipo cerró bien, inclusive donde yo esperaba que podía haber alguna merma por el cansancio, pero el equipo cerró bastante bien. En fin, uno nunca está contento con un empate, siempre quiere ganar. Y esa es la mentalidad de todos los muchachos, pero estamos en vías de conseguir eso. Bueno, cuando hay excelentes jugadores, todo se facilita. Aparte, yo lo mencioné desde un principio, ¿no? Llegué a un equipo que no estaba en crisis, al contrario, llegué a un equipo que estaba de alguna manera integrado bien, el vestidor, el nivel de los jugadores, en fin, cosas por el estilo. Se complicó un poco todo ese aspecto por las bajas que tuvimos desde el primer encuentro que me tocó dirigir, pero la verdad que la respuesta ha sido sensacional en los entrenamientos, en los pocos entrenamientos, y creo que ahora fue una mejoría de lo que veníamos mostrando, y eso nos impulsa también y nos da más seguridad. Nosotros, por la calidad, vuelvo a repetir, que tenemos de varios de los jugadores, somos un equipo que tiene la posesión de la pelota y que buscamos esa cuestión. Buscamos ser dominantes, buscamos ser los que tomen la iniciativa. También cuenta el rival. El rival, al verse superado al inicio, también empezó a redoblar esfuerzos y nos empujó contra nuestro arco. Pero creo que siempre estuvimos bien plantados y con la posibilidad de gol. Creo que eso fue todo el partido. Nos falta todavía cierta precisión en el último tercio, pero si me dices, hay 3, 4, 5 cosas y nunca se deja de tener que seguir avanzando, de tener que seguir mejorando. Para el tiempo que tenemos, que me ha tocado estar con los muchachos, creo que no hay ninguna queja de lo que se hizo ahora, al contrario, estoy contento totalmente con su esfuerzo. Autocom, servicio con pasión, tuvo el gusto de presentarte. Bueno, ahí tienen ustedes al técnico del equipo Monarcas Morelia. Vaya compromiso, vaya reto, vaya situación entre lesiones, entre un equipo que no se encuentra, que no genera, que los dos delanteros prácticamente rebotan en el área sin crear peligro. Híjole,
es para ocuparse y preocuparse. Sí, las dos cosas, me queda clarísimo. Yo insisto mucho en eso, ¿eh? Los dos delanteros, me parece que sus condiciones y sus características son demasiado similares y eso hace que se estorben en demasía. Así es, vamos a una pausa, regresamos enseguida. Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto @sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. El esfuerzo, el objetivo, la adrenalina, el talento. Todo se vive en las breves deportivas Sobre la Cancha. Bienvenidos. Los marchistas de Ricardo Ortiz, Alan Flores y José Guerra fueron los únicos competidores que dieron las marcas establecidas por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y calificaron a la Copa Mundial de Marcha que se va a realizar el 3 y 4 de mayo en Taicang, China. Los andarines se ubicaron por debajo de los 44 minutos exigidos por la Federación para la categoría juvenil en la prueba de los 10 kilómetros durante el Festival Nacional de Marcha que se celebró en nuestra capital michoacana. Con 66 exponentes del Estado de México, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz, entre otros, se desarrolló la primera de tres fechas del circuito calificatorio para la justa internacional, informó el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, organizador del evento. Logrado el triunfo, se fijan las nuevas metas y todo se vuelve a iniciar. Esto fue una breve deportiva en Sobre la Cancha. El auto que transportará tu mundo ha llegado. Totalmente nuevo, Nissan Note 2014. Solicita una prueba de manejo en tu agencia Autocom. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deportenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia. Compra tu playera en Deportenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deportenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deportenis. En cualquiera de nuestras sucursales. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. La Salle, 3 siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto @sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Este es el espacio del fútbol mexicano, Sobre la Cancha. Hoy no, hoy definitivamente no, pero más que nada por la actitud. En mi opinión hoy la falla más importante fue una actitud que Tecos fue mejor que nosotros. Hoy me ha tocado ver el peor partido desde que conozco a cada uno de los
de los jugadores de Chivas. Creo que hoy sacamos todo lo malo, espero. Y realmente no hicimos nada de lo adecuado. Este fue el espacio del fútbol mexicano aquí sobre la cancha. Bueno, pues nos siguen llegando los marcadores. Muchas gracias. Por ejemplo, Juan Carlos Rodríguez Andrade dice 2-0 Morelia. Marcador contra el América. Jornada 7. Viernes a Momás. Y el otro total. Total, absoluto va a estar en ese. Prácticamente estado. Quincena. Va a ser un lleno impresionante. Y aparte es el Día del Amor y la Amistad. Día del Amor y la Amistad. Se pueden llevar ahí a la dama. Tururú. Al partido. Y tru. Vale la pena. Vale la pena. Bueno. Memo Jiménez, 2-0 Morelia. Mane Chávez, Chape, ¿o qué? Chávez, sí. 3-2 Morelia. Sí, Chávez. Cristian Chope, Chope Z. Chepa. Ya le entendí, San Bombazo. Qué corriente. 2-1 América. Roger Nieto Contreras, 2-0 Morelia. Miguel Manuel Ponce, 3-2 Morelia. Jorge Agustín Pérez, 3-2 el América. Luis Cortés, 3-1 Morelia. Héctor Seis Hernández, 3-1 Morelia. Mauricio Mayos. ¿Mayos? O Magos. Magos, 3-2 Morelia. Iván Cruz Martínez, 3-2 Morelia. Nancy Guzmán, 2-1 Morelia. Y Ángel Chávez, 3-2 Morelia. Oye, estás tirando. ¿A qué asustan? Estás tirando el C. ¿Qué estás haciendo? No, vámonos con Egidio Arévalo. Habló después del partido en la cancha del estadio Jalisco. Sus amigos de Deportenis tienen el agrado de llevar hasta sus hogares su sección exclusiva. Le dimos la pelota a ellos también para que la manejaran. Nos llevaron contra el arco nuestro, pero quizás sin tanto peligro. Y en el segundo tiempo ya cambió un poco la cosa porque manejaban ellos la situación de gol. Nosotros no llevamos tanto al arco de ellos. Llegamos en cuenta gota las situaciones que creamos, pero bueno, un justo resultado, un empate para nosotros con sabor amargo porque capaz nos alejamos un poco, pero bueno, hay que seguir para adelante, todavía falta mucho por delante, hay que seguir trabajando para los partidos que vienen. Sin duda, la verdad que sí, que hay veces que le quedan los rebotes a algunos, hay veces que se van para arriba, hay veces que rebota, bueno, hoy tuve la suerte que pude concretar el gol. Nos llevamos un punto para casa, pero bueno, como tengo que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos. Tenemos un gran plantel, un buen grupo, pero bueno, hay que sumar de a tres, que es lo principal. Uno siempre trata de entrenarse al máximo, estar preparado para cuando le toca jugar, demostrar que no quiere salir. La verdad que la salida del profe, la verdad que dolió un poco al principio, y la verdad que el grupo estaba muy compenetrado con él. Llegó Yayo y la verdad que se metió rápidamente al grupo, trató de hablarnos constantemente, de hacernos jugar. El grupo la verdad que se comprometió con él también. Y bueno, de a poco están saliendo las cosas. Tuvimos una mala suerte que no quedamos en la copa, pero bueno, hay que meterse de lleno en la liga, que es lo principal. Sus amigos de Deportenis tuvieron el agrado de llevar hasta sus hogares su sección exclusiva. Las lesiones, falta de ritmo, de conjunción. Egidio señala muchos aspectos de lo que está pasando. Que fútbol asociación se está perdiendo en Monarcas. Eso es fundamental. Es parte medular de su estrategia de Monarcas y no lo estamos viendo. De hecho, si nos ponemos a checar las últimas anotaciones que hace Monarcas, son a balón parado, son jugadas que no están en fútbol asociación. En conjunto. No hay fútbol en conjunto. No hay fútbol asociación. No. Vámonos a mensajes y volvemos en lo que reparamos el estudio. Ahí, San Bombazo, pues, ¿qué hiciste? Se está cayendo aquí. ¿Alguna explosión? ¿Se te salió algo? No, se está cayendo a pedazos. ¿O te pusiste a temblar? No, estará temblando. Bueno, vámonos mejor a mensajes. Buenas noches. Esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto @sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Este es el espacio exclusivo del Club Deportivo Futurama. Bienvenidos. Aquí iniciamos. Es una disciplina muy completa. En yoga trabajamos
tres aspectos. Trabajamos nuestro cuerpo, trabajamos con nuestros músculos, trabajamos con nuestros huesos, trabajamos con nuestros órganos internos. Al estar haciendo yoga, trabajamos la parte consciente del estar en el aquí y en el ahora, trabajamos mucho la respiración y eso nos conecta aquí. Pero empiezas a ser consciente de quién eres, de cómo es tu cuerpo, de qué sientes, de qué necesita tu cuerpo. Entonces empiezas a sentir una necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Aquí tuvimos un grupo ensalada, se le conoce como grupo ensalada, porque vimos mezclados, ¿no? Niños, gente grande, gente joven. Este fue el espacio exclusivo del Club Deportivo Futurama. Hasta la próxima. Club Deportivo Futurama. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero un auto que no me limite. Que no me diga con cuántas maletas viajo. Quiero un auto que me haga sentir seguro. Que me haga ver bien. Sentirme bien. Quiero un auto que me merezca. A mí. Nissan Versa. Pensado para todos. Diseñado para ti. Nissan. Innovation that excites. En Novoa, Anuncios Luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deport Tenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia. Compra tu playera en Deport Tenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deport Tenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deport Tenis, en cualquiera de nuestras sucursales. La Salle. Tres siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones, Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi, tu lugar, tu momento. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto arroba sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bien, vamos a continuar, amigos nuestros. Mira, ya te reparamos tú. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Haciendo, pues, que no se caiga, que no se caiga esto. Bien, vamos rápidamente con Facundo Erpen. Habló también al término del partido allá en la zona mixta de la cancha del Estadio Jalisco. Un estadio legendario de nuestro balompié, mi estimado Samón Basso. Sí, hombre, y Facundo Erpen también sale lastimado, sale, ¿no? Sale lesionado. Válgame Dios, o sea, es... pues mal y de malas, ¿no? El equipo, sí. Tuvieron que meter a... Por eso Tomás estaba muy molesto con el trabajo físico, sí, de la pretemporada. Sí, sí, sí. Bien, vamos a escucharlo. Unagi, auténtica comida japonesa, te presenta. Sentí un jalón fuerte, no lo he sentido nunca y no tiene ningún síntoma antes, así que ha sido del mismo, ¿no? De primera jugada, después de entretiempo, así que bueno. Como te digo, a esperar al martes en estudio y ver qué pasa. No, siempre queremos más, queremos ganar, cambiar objetivos rápidamente. Creo que estábamos bien para ganar este partido y bueno, como te dije, ¿no? Nos faltó el último pasito para hacer el gol. No, tranquilidad, sino seguir por el mismo trabajo que estamos haciendo. Creo que se jugó, como te dije, hace bastantes días muy bien. Se sigue por esa mentalidad. Hoy también, en su tiempo, se jugó muy bien prácticamente en el campo de ellos y tuvimos la más clara de todo el partido. Fueron 4 o 5 que tuvimos, pero bueno, no quiso entrar el segundo gol para poder ganar este partido.
Unagi, auténtica comida japonesa, te presentó. Bueno, pues estamos de regreso, amigos nuestros, después de estas palabras de Facundo Erpe. Nada contento. El accionar del equipo del Atlas ha ido mejorando, ha ido mejorando conforme va avanzando. Pero no tienen contundencia tampoco. Lo que pasa es que arman un equipo, le entregan nuevamente a Tomás, pide algunos refuerzos, no ha logrado conjuntarlo. El fútbol asociación se le da al Atlas, por eso les llamaban los amigos del balón, la academia. Pero de eso poco, también, ya, ahora, muy lejos, años eso, luz. Y retomarlo con Tomás, es un hombre que trabaja ese estilo, sí, esa sí, forma sí. De lo juego. Lo ha intentado, pero no, no, pero hasta no, este no momento podido, no. No ha podido. No. Bueno, después de la pausa que vamos a enviar en este momento, sabremos quién se gana los dos boletos para el partido contra las Águilas del América. Así es de que, quédate con nosotros, después de la pausa sabremos quién se lo gana. Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto @sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Esta es una breve deportiva más en Sobre la Cancha. Vívela con nosotros en el mejor programa deportivo de la televisión michoacana. Teniendo como escenario la Catedral de la capital michoacana, este día de las 8 de la mañana se corrió la primera carrera atlética Power Aid. Más de 1.500 participantes se dieron cita para participar precisamente en esta primera edición de la carrera atlética Power Aid. La intención es de mover a la sociedad y fomentar la activación física. Las categorías en las que se participaron en 5 kilómetros libre de 10 años en adelante. Los 10 kilómetros los pudieron recorrer de 12 años a 35 años y los 10 kilómetros máster a partir de los 36 años. Todo un éxito resultó, según los comentarios de Francisco Lara Medina y Enrique Negrete, ambos organizadores de esta primera edición de la carrera atlética Power Aid. Fue así como el mejor programa deportivo de la televisión en Michoacán te llevó una breve deportiva sobre la cancha. La ciudad respira, late, se mueve, acelera. La ciudad está viva, nunca para de crecer. Vive con ella. Nissan X-Trail, innovación en la ciudad. Innovación para todos. Innovation that excites. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deportenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia, compra tu playera en Deportenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deportenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deportenis, en cualquiera de nuestras sucursales. La Salle, 3 siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook,
contacto@sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Aquí te presentamos lo mejor del fútbol mexicano sobre la cancha. Creemos que tienen su motivo y si tomaron esa decisión, la acataremos. No la comparto porque creo que es excesivo. Hay antecedentes que de la misma situación le han dado una jornada, muchos antecedentes. Pero bueno, si ahora quedó el precedente, seguramente el árbitro tendrá su motivo para haberlo expulsado. Nada más, del arbitraje no vamos a opinar. Sí. Fue así como te presentamos lo mejor del fútbol mexicano sobre la cancha. Bueno, pues a bombazo, la mayoría, sí hay mucho americanismo aquí, ¿eh? Ah, no. Mucho americanista. Pues muchos, y se va a notar en el estadio. Y se va a notar, y eso es lo que no nos agrada. Yo sería de la idea de que se llenara, pero con los colores, es que son parecidos. Pues sí, ¿no? Amarillo y rojo. Y el amarillo y azul. Y amarillo y azul. Sí. ¿Te acuerdas que un tiempo, y hay muchos que un traen, tiempo quisieron apropiarse del mote de canarios? Fueron un tiempo los canarios, ¿no? De América. De la América, ya hace muchísimos años de eso, ¿no? Los 70, sí, pues. Sí, más o menos. Yo he visto gente en ese tipo de partidos que traen las dos playeras. Sí. Y le van a los dos equipos. Sí. Se quitan una, se ponen la otra y ahí como va el partido. Casualmente encontramos a un buen amigo médico, puro Villamelón, doctor, en el partido contra el León. Y casualmente decía, traía su chamarra, de Monarcas Morelia, sí, obviamente. Le digo, oye, pues no está haciendo tanto frío. No lo señalo porque luego lo vamos a pasar a perjudicar. Pero era Villamelón también. Y le digo, no hombre, no está haciendo frío. Y se desabrocha la chamarra y traía un suéter verde. ¿Eh? Y dice, es que me lo dieron, me lo dio mi esposa para ponérmelo, para que no me diera frío. Le dije, y casualmente es verde esmeralda, como el León. Saludo al buen amigo. Él sabe a quién me refiero. San Bombazo, ¿quién será el ganador? Pues usted diga. ¿Quién será el ganador, venga, San Bombazo? Pues nomás hay cientos y cientos y cientos. Agradecemos a todos, por cierto, ¿eh? Gracias por participar en esta pequeña encuesta que se realizó. Es importantísimo, ¿no? Saber su opinión. Pues todo mundo en favor del equipo Monarcas Morelia. Ahí también, un 80, hay un 80% de San Bombazo estaba. Lo que revisando. Me llama la atención es que la gran mayoría no dicen empate. Hay muy pocos empates. Jorge López dijo 2-2. Pero, si nos ponemos a hacer un análisis así. Angie Alvarado 1-1. Sí. No, muy pocos empates. No hay muchos empates. Y Manuel, sí se dan Antonio también Hurtado. Los empates, ¿eh? Exactamente. Que ese también sería un mal resultado para Monarcas, ¿no? Bueno, vámonos a la última pausa y ya de regreso sabremos quién se gana los dos boletos. Está haciendo aquí el. Vámonos a la última pausa. Buenas noches. Esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto@sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Llegó el momento de vivir el apasionado mundo del deporte. Estas son las breves deportivas sobre la cancha. Uno de los mejores duelos dentro de lo que fue la jornada 12 en la categoría sub-17 sin duda fue el realizado entre las Chivas Valladolid y el equipo de los Potros de la Universidad Latina de América, perdiendo este último al marcador de 3-0. Chivas Valladolid aprovechó todas las erratas cometidas por el equipo que comanda la Universidad Latina de América. Con este duelo, el equipo de Chivas Valladolid se acerca al liderato dentro de esta categoría de la sub-17, uno de los duelos sin duda más espectaculares dentro de la categoría sub-17 correspondiente a la jornada número 12. Así se vivió el apasionado mundo del deporte. Estas fueron las breves deportivas sobre la cancha. Las decisiones las tomas tú. Las metas las pones tú. Te has encargado de que a tu alrededor todo esté en orden. Tu vida es así. Por eso es que presentamos el totalmente nuevo Nissan Altima. El auto que quieres para la vida que tienes.
Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Unagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Unagi. Tu lugar, tu momento. Tú también entra al área con el nuevo jersey de Monarca. Adquiérelo en Deportenis. Como yo, defiende los colores de Monarca Morelia. Compra tu playera en Deportenis. Como yo, utiliza tu talento y ve a Deportenis por la nueva playera de Monarcas. Te esperamos en Deportenis, en cualquiera de nuestras sucursales. La Salle, 3 siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua. Universidad La Salle Morelia. Una obra de vida. Un estilo de vida. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. En nuestro imperio, dejemos el alma. Monarcas contra América, viernes 14 de febrero, 19:30 horas, Estadio Morelos. Arroba Fuerza Monarca. ¡Dejemos el alma! Buenas noches, esta es la trivia de Sobre la Cancha. Dinos el marcador entre Monarcas y el América. Participa con nosotros vía Facebook, contacto arroba sobrelacancha.com.mx o Twitter. Tu opinión es muy importante para nosotros. Se nos fue el tiempo y todavía no sabemos quién se gana los 2 boletos a Mombasa. Ni lo sabremos, ¿no? Adiós. ¿No? Ya lo vemos. ¿No? No. No seas así, Samuel. Ahí los dejamos en suspenso. A ver. Oiga, son 2 boletos. Son 2 boletos. Y no son de zona general. No, es de preferente. De preferente. Para que lo disfruten el partido. Venga. Es una zona donde se ve muy bien. Sí, espectacular. Muy, muy bien. Hay que llegar temprano al estadio, ¿eh? Josuán Gil Pérez. Josuán Sil Pérez. Josuán Sil Pérez. 2-0 Morelia. Él es el ganador. Josuán Sil Pérez. Sí, qué extraño. J-O-S-U-A-N-S-I-L-P-E-R-Z. 2-0 Morelia. Perfecto. Ganador de los 2 boletos. Te esperamos en Rafael Sánchez Tapia, 1113, Colonia Nueva, Chapultepec, Chapultepec Oriente, porque hay una poniente que mucha gente nos va a buscar en ese... Es que también hay una calle allá, igual. Rafael Sánchez Tapia. No es esa. Este es Oriente, para que te ubiques. Pero estamos muy cerca de dónde, aquí dígales, para que es más fácil. Es paralela al Arriaga Rivera. Exacto, al Boulevard Arriaga Rivera. Avenida Solidaridad. Muy cerca. No tiene pierde. Zambombazo, pues ya llegamos a la parte final. ¿Cuál Felicidades. Es tu pronóstico contra el América? 2-2. Híjole, de a un puntito va a estar bien bravo con lograr una calificación. Dos, dos. De a puntito en puntito no se llega a ningún lado. No. Desde que la FIFA estableció que el que ganaba 3 puntos gana y el que empata 1, de a puntito en puntito no se logra. No, no se logra. No. Pero sí, va a ser un 2-2. Híjole. Yo espero un 2-1. Ya Morelia. Tiene que ganar Monarca, sí, ya. Ojalá, urge. Ojalá que sí. Esa sería una inyección sensacional, sí, en lo anímico, ganar al América y de aquí para empezar a despuntar ya. Bueno, pues ya nos vamos a Mombasa. Buenas noches. Muy bien. Los invitamos a escucharnos de lunes a viernes, 7 de la noche en vivo, nuestro programa de radio por internet. Gracias, buenas noches y suerte al equipo Monarcas Morelia.